Hola y bienvenidos a un programa más de Mirador Universitario. Hoy tenemos el tema ¿Qué es la paleontología? Y es un honor para mí estar entre tres investigadores que son paleontólogos del Instituto de Geología de la UNAM. Quiero presentarles a la doctora Blanca Buitrón Sánchez, eh, paleontóloga de invertebrados, al doctor... Eh, Ismael Be eh, Ferrusquilla Villafranca, eh, paleontólogo de vertebrados y al doctor Sergio Ceballos Ferriz, paleobotánico, eh, plantas fósiles. Y queremos comenzar um, eh, este programa recordándoles a todos que pueden comunicarse a los teléfonos y, y, y datos que aparecerán en la pantalla. Para que puedan hacer cualquier pregunta que ustedes tengan. Y yo quisiera eh, comenzar preguntándole a la doctora Buitrón y, consecuentemente, al doctor Ferrusquía y al doctor Ceballos, ¿qué es la paleontología? ¿Qué, te, qué tenemos que entender por paleontología? Eh, muchas gracias. Pues me da mucho gusto estar aquí con ustedes compartiendo esta entrevista. Y mm, quiero decirles que la paleontología. Estudia a los animales y a las plantas que vivieron en tiempos muy remotos, en tiempos geológicos, que se pueden considerar con una antigüedad mayor a 10.000 años. Y estos animales y plantas son los fósiles. Doctor Ferrosquilla. Sí, eh, concurro con la doctora Buitrón y también eh, es un honor para mí haber sido invitado a este programa y compartir la mesa con colegas tan distinguidos. Bueno, paleontología es uh, una ciencia y como tal tiene el propósito de describir ciertos fenómenos y de proponer explicaciones acerca de cómo se originaron y qué hacen. Se ha establecido como límite para que un uh, un objeto sea considerado como fósil, que me refiero a un objeto orgánico que sea reconocible eh, como algo eh, que formó o, es un, o fue un ser vivo y eh, que además haya existido eh, 10.000 años o más. Recordemos que los fósiles eh, eh, se forman, se, son excepciones a, lo, a los ciclos naturales. Esto es muy importante porque habitualmente los... Uh, los organismos, eh, una vez que mueren, son eh, atacados por los uh, descomponedores y eventualmente sus restos vuelven a pasar al medio, a la tierra o al mar. Y para que algo eh, de esto no ocurra, deben existir procesos excepcionales. Y eh, en paleontología estudiamos los resultados de esos procesos excepcionales. Podríamos decir que estamos algo así como jugando con, con billetes de, de lotería que han sido premiados. ¿no? Así de escasos son. Perfecto, doctor Ceballos. Buenos días y muchas gracias por la invitación. En términos generales estoy de acuerdo con lo que han dicho Blanquita y Ismael. Yo lo pondría de, de esta manera. Por un lado, la paleontología estudia los organismos que vivieron en el pasado. ¿Sí? Y una vez que sabemos quiénes vivieron en el pasado, nos podemos trepar a entender los procesos. ¿Qué quiero decir con esto? La paleontología nos muestra quiénes son los actores, quiénes vivían en las selvas o en los bosques de hace 1, 10, 100, mil millones de años. ¿sí? Pero también nos explica cómo vivían, cómo se reproducían, qué comían, cuáles eran las relaciones entre los depredadores y los. Eh, Productores primarios, ¿sí? ¿Quién, es, ¿Quién se comía a quién? ¿Cómo delimitaban sus áreas? ¿Cómo se dispersaban? ¿Cómo fueron colonizando del mar a las partes emergidas? Entonces, la paleontología no solo es describir organismos que vivieron en el pasado, sino adentrarnos a procesos que son muy parecidos a los actuales, pero que están plagados de diferencias. Nuestro reto es explicar y conocer esas diferencias. Y creo que en ese proceso de conocer realmente cómo funcionaba la vida, cambiamos de paleontología típica de descripciones de organismos a paleobiología y eso nos permite comparar de manera muy cercana lo que sucedió en el pasado y lo que sucede en la actualidad. Y si me permiten agregar algo, yo creo que también podríamos decir que son es la interacción de los organismos con la atmósfera con la geósfera, con la hidrosfera, etcétera. O sea, va más global el efecto que pueden tener los organismos como biosfera completa a través del tiempo geológico, que es bastante largo. Doctor sí, Frusquín. Yo además quería agregar, eh, para hacer esto sumamente sencillo, imaginemos eh, que estamos viendo una película. en la que no tenemos ni títulos, eh, ni conocemos la trama, ni nada. Pues lo primero eh, para tratar de entender eso es. Identificar a los actores. Ello es a lo que hacía mención eh, el, el doctor Ceballos, de identificar plenamente, describir los actores, es la taxonomía. Y después, viendo la película y viendo cómo funcionan las cosas, se puede percibir el rol de cada uno de ellos en este apasionante drama de la vida. Entonces, eh, necesitamos ambas cosas, no quedarnos en el nivel en la mente de identificar a los actores, sino después. Establecer las interacciones entre ellos y con el ambiente, ¿no? Como usted lo acaba de mencionar. Antes de regresar con la doctora Buitrón, yo que quisiera preguntarle al doctor Ceballos ¿qué, qué hace un paleontólogo. ¿Cómo tiene que llegar un paleontólogo del fósil? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo sabe dónde está el fósil? ¿Cómo lo recolecta? ¿Qué le hace al fósil? ¿Cómo podemos ...explicarle a la gente qué, 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 qué hay que hacer para llegar a eso. Yo uso una frase que lo, los alumnos usan y se mofan mucho de mí. Pero yo les digo que hay que platicar con los fósiles. Entonces, ¿con una roca hay que platicar? Sí, si uno ve y observa y tiene unas preguntas en la cabeza... La roca, el fósil, nos empieza a decir de cosas. Y creo que eso es lo que tenemos que hacer, establecer un diálogo con el material con el que estamos trabajando. Si nosotros no tenemos preguntas, nuestro fósil no nos va a decir nada. ¿Qué es lo que hay que hacer? Necesitamos tener dentro de los paleontólogos personas que estén o estén llenos de preguntas y curiosidades sobre la vida del pasado. Creo que eso es la cosa más importante. Si no tienes preguntas, no vas a encontrar respuestas. Y establecer ese diálogo es dificilísimo, para eso tiene uno que prepararse. Te conviertes en biólogo, aprendes todas las características, todo lo que hay en la biología actual, y eso lo tratas de transmitir al pasado, lo extrapolas. ¿sí? Y esa parte es muy divertida, porque se va dando uno cuenta de que las cosas han cambiado, de que realmente hay una evolución. Con los fósiles en sí, en primera instancia, no vemos evolución, pero sí vemos cómo han cambiado las cosas. ¿Sí? Una vez que los entendemos, nos podemos trepar aspectos evolutivos. Pero el gran reto es hacer la pregunta y encontrar las respuestas. ¿Sí? Los peces que viven en la actualidad tienen diferencias con los peces que vivieron en el pasado. ¿Cuáles son esas diferencias? Ese es nuestro trabajo, marcarlas. ¿Sí? Lo mismo sucede con las plantas. ¿Sí? las plantas. Hace 150 millones de años no había plantas con flor, por ejemplo. Entonces, ¿cómo eran los ecosistemas? ¿Cómo funcionaban? ¿Sí? Hace 300 millones de años no había aves. ¿Cómo funcionaban ¿sí? los ecosistemas? ¿Qué pasa? Estoy, estoy yo completamente de acuerdo y creo que vamos a poder complementar un poco más de lo que habla el doctor Ceballos con una cápsula informativa. Para la ciencia. Tepeji de Rodríguez, Puebla, es una especie de puerta a la prehistoria que ha permitido saber más del pasado geológico de nuestro país. Su valor es incalculable. Un día, al revisar una de las lajas, los arangutis se dieron cuenta que tenía impresa la figura de un pez parecido a una mojarra. Luego encontraron otros más. Al principio no sabían de qué se trataba y no pudieron explicarse la importancia del descubrimiento, ni tampoco se explicaron la presencia de pisadas impresas en las laderas de una loma cercana a la cantera Tlayua. Aparentemente eran las impresiones secas en el lodo de las pisadas de una vaca, pero el piso es de roca en ese sitio y no había explicación. Por ello, a la primera oportunidad que tuvieron se pusieron en comunicación con el Instituto de Geología de la Universidad Nacional Autónoma de México. Muy pronto visitó el lugar un equipo de investigadores, entre los que estaban el doctor Shelton Applegate y la doctora Blanca Buitrón, para iniciar las investigaciones del sitio. No pasó mucho tiempo antes de que los paleontólogos se dieran cuenta de la trascendencia del descubrimiento. El lugar parecía ser uno de los hallazgos paleontológicos más importantes, no solo de México, sino del mundo. La cantera de Clayúa pie de vaca agua del totol y barranca del abuelo son las principales localidades fosilíferas de esta región de méxico en todas ellas se han encontrado fósiles o huellas fosilizadas de la flora y fauna que vivió aquí hace millones de años en otra localidad en pie de vaca han sido descubiertas pisadas fósiles de vertebrados como felinos camélidos y aves Tales huellas forman en conjunto un total de aproximadamente 130 impresiones que se encuentran aflorando en el curso natural de un riachuelo de temporal. Pie de Vaca es una de las localidades reportadas para México donde han aparecido huellas de vertebrados y la primera en el continente americano donde ha aparecido la impresión de un flamingo, así como fragmentos de huesos no descritos hasta ahora. Nada más y nada menos aquí con nosotros a la doctora Blanca Huitrón, de quien ustedes acaban eh, de escuchar en, el, en la cápsula. ¿Qué nos puede usted comentar de la zona de Tlayúa, el Tepeji de Rodríguez? Pues es una zona fosilífera muy importante. Fue descubierta hace muchos años. Desde luego los campesinos ya tenían eh, la inquietud de que alguien les explicara qué significaba que encontraran mojarras petrificadas en unas lajas que sacaban de esa cantera, porque la cantera era para vender material para construcción. Y acudieron a muchísimas gentes, al, bueno, al cura, al diputado, a, a muchísimas gentes, para que les ayudaran a saber qué pasaba. ¿no? Eh, esto fue hace mucho, en 1981 aproximadamente. Y llegaron al Instituto de Geología por azares del destino. Entonces eh, fuimos varios investigadores. El doctor Ferrusquía era el secretario eh, académico del instituto y eh, nos acompañaron estudiantes. Eh, se, se interesó muchísimo el doctor Shelton Applegate, que era especialista en peces. Y eh, hicimos pues un convenio con las gentes de Tepeji y de Rodríguez, un convenio amistoso de respeto para poder estudiar esos ejemplares tan maravillosos. No solamente había peces, había también... Erizos de mar, estrellas, había plantas marinas, porque este lugar es marino en una de sus partes y tiene una antigüedad aproximadamente de 120 millones de años, es decir, del tercer periodo de la era secundaria o mesozoica, como nosotros la llamamos. Y fue el descubrimiento del mundo, lo comparamos muchísimo con otra localidad. De Alemania, nada más que de, de una edad eh, mayor. Sin embargo, eh, en la parte baja, cerca de la carretera, eh, había algo espectacular: había pisadas de animales grandes, de vertebrados, y ellos le llamaron pie de vaca a este lugar. Y resultó que tenían muchísima razón: no eran de vaca, pero sí de camellos, de venados. Eh, hay una impresión de un flamingo es esta localidad mucho más antigua que la de la cantera que está un poco más arriba en el cerro y bueno pues fue espectacular más más joven eh, más perdón más joven, más, más joven claro más sí, joven. sí sí es del Terciario sí. bueno ahora ya se llama de otra manera sí pero es mucho más joven por sí. la presencia del flamingo sí y eh, bueno esta es una localidad muy linda que invitamos que todo el mundo vaya hay un museo que dirigen y que organizaron los aranguti, que así se llaman los muchachos de allá, la familia y la Universidad Nacional, eh, que ha apoyado muchísimo a este grupo. Es un lugar verdaderamente para visitarse excepcional. Sin embargo, hay muchos lugares en México. ¿Por qué? Porque estuvo invadido nuestro territorio por el mar durante millones de años. Y yo creo que los compañeros tienen algo más que decir sobre nuestro... Eh, nuestro Por supuesto, doctor. sí, como no. Eh, para finalizar lo de Tayúa me place haber participado en la fase inicial. De hecho, un, uno de mis estudiantes es quien primero llamó la atención sobre este asunto y a partir de ahí se fue generando un interés académico mayor. Pero yo quisiera destacar el hecho de que Tayúa es uh, espectacular y científicamente importante. Pero hay muchos otros sitios en México que tal vez no son espectaculares porque no tienen una gran acumulación de material, pero no por ello dejan de ser eh, de gran importancia científica. Por ejemplo, en, en Guanajuato, en rocas uh, que estéticamente es decir, son feas, unos uh, eh, conglomerados, un tierra roja, etc., eh, se encontraron en 1955... Los, uh, los primeros uh, mamíferos verdaderamente viejos en, en México, los, unos uh, eh, mamíferos de eh, edad eh, oceánica, estamos hablando de unos 45 o 50 millones de años, eh, que constituyeron durante mucho tiempo el registro más sureño, más austral de eh, mamíferos en, eh, en Norteamérica. En Baja California hay eh, eh, localidades parecidas, un poco más antiguas, eh, que repito, no son espectaculares, pero eh, guardan y registros de vida eh, que nos permiten entender cómo es que se establecieron y desarrollaron eh, los organismos que integran la fauna y la flora de nuestro país. Estoy seguro que el doctor Ceballos tiene también ejemplos eh, importantes acerca de las plantas, pero repito, el que no sea espectacular algo no quiere decir que no sea importante. Sí. Doctor, en México, una pregunta a ese respecto: ¿Cómo de qué tamaño, de qué animales estamos hablando? Ah, de mamíferos verdaderamente pequeños. Estamos hablando de mamíferos del tamaño de musarañas y ratones. Y llamó mucho la atención encontrar. Un fragmento de un tapir primitivo. Esos fueron los primeros. Después he tenido oportunidad de. ¿Cómo qué tamaño habrá tenido ese tapir? El tapir debe haber medido. Ha sido como el tamaño de, de un perro grande. Era perro pequeño, grande. sí, en ese tiempo. Y, y también se han encontrado ahí roedores eh, y, y unos organismos muy extraños eh, que el, la palabra como tal tal vez no signifique mayor cosa para la mayoría de los animales paleonodontos, pero son animales que remotamente están relacionados con los armadillos, con los osos hormigueros, que son organismos típicamente sudamericanos. Entonces parecería que en algún momento dado debió darse un nexo entre organismos como estos roedores que se parecen un poco a los... Roedores de Sudamérica, pero que vivieron en, en sitios por completo separados. O sea, nuevas especiaciones y endemismos. Y, eh, no, probablemente no eh, representen eh, como los, uh, tal vez, eh, voy a decir, los ancestros, los antecesores de la fauna que pobló Sudamérica. Recordemos que Sudamérica estuvo eh, separada del continente, de la parte norte del continente durante la mayor parte del Cenozoico. Sin embargo, eh, eh, se han encontrado ahí organismos eh, que se parecen a otros que están en el mundo. Entonces, en otras partes del mundo se supone que ha habido ciertas eh, posibilidades de migración, eh, diríamos rara, y eh, la fuente de esos organismos migrantes debió ser el sur de Norteamérica. Y hay una cosa importante que yo quisiera mencionar ahora. Muchos de estos organismos, <coughs> bueno, claro que hay cadenas tróficas, los carnívoros o como bueno, los herbívoros, etc. Uh -huh. Pero hay unos productores primarios muy importantes en los continentes, que son las plantas. <coughs> Doctor Ceballos, usted que estudia plantas, ¿qué nos puede decir de, continuando un poco con el quehacer del paleontólogo, pero además, ¿qué sabemos de ello? El, pensando en las plantas. Creo que lo primero que tenemos que imaginar es que estas crecen sobre el continente. Y México, como lo concebimos hoy, no ha sido siempre así. De hecho, las penínsulas Baja California y Yucatán son relativamente recientes. Como decía el doctor, no estábamos unidos con Sudamérica a través de Centroamérica. Entonces, realmente teníamos como una especie de península, lo que fue México durante mucho tiempo en el Cenozoico. Y esa península estaba cubierta por mares. Todos los mares se fueron retirando y se fueron generando las cadenas montañosas, las sierras madres y el eje volcánico. en diferentes momentos. Eso va generando el escenario donde las plantas pueden actuar, donde se pueden establecer. Y las plantas más viejas, antes de que se. cuando empieza a retirarse el mar, es en el Cretácico. ¿sí? Y la es un ejemplo, ahí tenemos plantas. Perdón, ¿las plantas más viejas de México? De México. ¿No hay plantas más allá del Cretácico en México? No, no, relacionado con la vegetación actual. Ah, sí. okay. hay, hay plantas más viejas, sí, ah, pero okay. relacionado con la vegetación actual. O sea, hay fósiles actual, más antiguos en México. Sí, sí, sí. Tenemos desde hace 600 millones de años para acá fósiles. En México. Y las plantas que hoy viven en la actualidad en México comenzaron a colonizar el área, a establecerse en el área, hace aproximadamente. 130 millones de años aproximadamente. ¿Sí? Entonces, estos parientes de las plantas actuales se van estableciendo en las zonas emergidas que se van destapando cuando los mares se retiran o cuando las montañas se levantan. ¿Sí? Estas plantas están relacionadas con plantas que vivían en Estados Unidos, en Europa, en Canadá, en Asia, y van migrando y van llenando y llegando a México. Sí, pero al mismo tiempo en México se dan procesos que permiten generar plantas que se llaman endémicas, que solo crecen en México. Y esto es porque se van dando condiciones muy especiales en la evolución geológica. Se generan pequeñas cuencas con características muy particulares a las que responden los organismos y van apareciendo las plantas endémicas. Y de todo eso tenemos registros. Poco a poco hemos ido entendiendo cómo se va generando esta biodiversidad que hoy es gigantesca. Y lo podemos hacer porque se estudian fósiles de todo México, en todas partes de México, desde Ensenada y Tijuana hasta Yucatán, ¿sí? de Veracruz a Jalisco, por todos lados hay fósiles y los tenemos que ir estudiando. Doctor, una pregunta, ya que estamos hablando de este tema, ¿usted cree que verdaderamente cuando las áreas continentales quedan expuestas, ¿los primeros colonizadores son las plantas? No, no creo que los primeros colonizadores sean las plantas. Eh, van a entrar este, muchos microorganismos ligados con los suelos, con los sedimentos que están sobre las partes em emergidas, pero no se enoje, doctor Veraldi, las primeras plantotas, lo que se ve, son las plantas vasculares. Los microorganismos, de usted, eso nos puede platicar usted, pero sí están presentes y seguramente estaban ahí preparando el suelo para que las plantas se establecieran. A ver, y hemos entendido que los paleontólogos tienen que ir al campo, tienen que colectar fósiles, tienen que entender el contexto geológico donde, de donde provienen los fósiles, para eso hay que saber un poquito de geología, para ver qué tipo de roca estamos viendo, qué, qué cosas estamos viendo, más o menos entender en qué ambiente, lo cual no es trivial, es difícil, es complicado, tiene. tiene. a veces hay interpretaciones que, que varían de un investigador a otro. Pero lo primero que tenemos que hacer los paleontólogos es buscar la evidencia de vida. Si, si tenemos suerte y la encontramos. Eh, de, de qué diferentes formas podemos encontrar un fósil eh, eh, por ejemplo la doctora buitron trabaja invertebrados el doctor Ferrusquilla, vertebrados entonces ahí puede haber conchas este, restos de plantas huesos qué tipos de fosilizaciones cómo qué le puede pasar a los organismos para que los paleontólogos podamos encontrarlos ¿Quién quiere que... ah, uno y otro bueno pues eh... En mi caso, yo estudio los invertebrados. Como el nombre lo dice, no tienen vértebras, es decir, son animales muy primitivos. También hay animales muy evolucionados dentro, dentro de este grupo. Fueron de los primeros que aparecen en la Tierra. ¿Y eh, cómo es que los encontramos? Desde luego tenemos que documentarnos. Tenemos que consultar bibliografía de gente que ha estudiado antes México, con sus limitaciones, no había carreteras, tenían que ir a caballo o en burro, y bueno, ahora es diferente. Entonces tenemos que documentarnos con sus trabajos, que son muy importantes. Eh, después tenemos que consultar trabajos modernos, eh, tenemos que ir a las bibliotecas y ya con todo este acervo de investigaciones anteriores, eh, mapas geológicos entre ellos vamos a las localidades de interés eh, yo trabajo con organismos que vivieron en el mar entonces les comentaba anteriormente que el, el territorio estuvo nuestro territorio estuvo invadido por el mar durante millones de años eh, vamos a esos lugares y eh, llevamos todo el equipo desde luego eh, el martillo la pica de geólogo llevamos lupa lleva, llevamos ácidos en fin porque los fósiles los encontramos principalmente en las rocas sedimentarias. ¿Pero cómo llegaron ahí? Ah, bueno, pues eh, con toda la información que tenemos. No, ¿Cómo llegaron los fósiles ahí, a ese lugar? ¿Qué ah, les pasó fue, para sí, que llegaran ahí? Sí, en efecto, estuvo eh, esta localidad X, la que sea. Ahora estoy trabajando en el estado de Sonora y estuvo invadido por el mar muchos millones de años. Y ahí se fueron acumulando en, en, las, en los sedimentos que van eh, depositándose en los mares actuales inclusive. En el pasado fue lo mismo. Y fueron aprisionados, vamos a decir, por esos sedimentos. Y eso eh, fue muy importante porque agentes destructores no los atacaron como puede suceder muy comúnmente. En, el, en relación a que esos sedimentos los eh, les decía los taparon y por ejemplo bacterias y hongos no, eh, no actuaron los no los degradaron no actuaron sobre tejidos blandos y además otra otro aspecto muy importante es que tenían conchas y o protecciones externas de diferentes compuestos por ejemplo carbonato de calcio y el agua que es un disolvente universal eh, a través de de minerales que también existen en ese ambiente, fueron rellenando esas conchas y esto les dio mucha dureza y protección.